Buenas, señores, ¿cómo están? Yo soy PST. En este video vamos a ir a otro nivel junto con su iPad y si tiene un Apple Pencil, pues también se incluye a esta maximación. Ya desde hace un tiempo, muchos me han estado comentando que han estado comprando el iPad Pro, el iPad de sexta generación, justo con el enfoque para la productividad y también para estudiantes que quieren una sección especial de aplicaciones para sacarle el máximo provecho a su nueva compra. Así que hice mi tarea y aquí les traigo la recopilación de estas 5 aplicaciones para sacarle el máximo provecho a tu iPad más el Apple Pencil. ¿Quieren conocerlas? Quédense. Vamos allá. Bien, quiero comenzar con Magic Eraser, la aplicación que uso para quitar el fondo a mi persona. Cuando me tomo una foto para los top notes, para las miniaturas, uso esta app quitando los residuos externos y también haciendo que mi imagen se convierta en una auténtica PNG. La llevo usando más de un año y me encanta. La funcionalidad, el uso es bastante sencillo. Con las herramientas que se nos proporcionan, podemos desplazarnos usando todas las técnicas de recorte que sabemos. Ya saben, en Enfocarse en el detalle para que el trabajo salga 100% pro y en alta calidad con las opciones que nos ofrece Magic Eraser como una varita mágica para quitar automáticamente todo el fondo que solo funciona si uno tiene un fondo especial para thumbnails, para PNGs como por ejemplo un black screen o un green screen. Pero si no es el caso, también nos ofrecen el borrador, podemos usarlo manualmente, acercar la imagen, recortar detalle por detalle para que salga de manera uniforme y si queremos... Un borrador mucho más grande para hacerlo más rápido. También podemos desplazarlo con esa regla que tenemos en la parte inferior y así se puede hacer la goma mucho más grande. Por último, la compatibilidad de uso es en ambos modos, tanto en vertical como en horizontal, gracias a la última actualización. Se encuentra completamente gratuita en la App Store. En segundo lugar, entra Procreate, que es una de las mejores que tenemos para diseño y e ilustración en la App Store, una de las más completas y y también la más cargada en herramientas es excelente para diseñadores para aquellos que están entrando en este mundillo, o incluso también a los ilustradores que quieren una herramienta portátil que siempre esté las 24 horas a disposición de la persona y que le ofrezca características sorprendentes, como 136 pinceles diferentes, una paleta de colores a la personalización del usuario, cuadros uniformes, trazos seleccionables y ajustables, un repertorio grande de herramientas y un motor de dibujo de 64 bits dando una fluidez excepcional y dando una tasa de refresco increíble en todo el desplazamiento su precio aproximadamente unos 10 dólares en tercera está Good Notes 4 que es una aplicación enfocada a los estudiantes y para aquellos usuarios que están constantemente haciendo notas haciendo apuntes pero lo quieren llevar a otra personalización extrema ya que la aplicación de notas de Apple es bastante básica y está enfocada para aquellos que solamente hacen unos apuntes ahí puntuales. Esta es para aquellos que quieren exigirle al máximo, que quieren más herramientas para desenvolverse en una nota como si fuera un papel real. Diferentes marcadores, diferentes precisiones y lazos para poder guiar a por ejemplo a un mapa conceptual, sección especial de trazos, reglas, subrayar, anotar, marcar en el propio papel, exportar en PDF y tener a todas tus papeles, todos tus proyectos guardados en un solo lugar de la aplicación incluyendo tus proyectos visuales y los dibujos como si se tratara de una especie de iBooks bien ordenadito pero para tus cosas de productividad escritura y lo más importante de la escuela una gran administración de escritura más facilidades más solvencia y el almacenamiento de un solo lugar reseñado a un 100% de 5 estrellas y ustedes lo pueden verificar en la app store por los propios universitarios que les gusta mucho el tema educativo su precio en nuestra querida tienda en la versión completa son de unos 7 dólares aproximadamente en el cuarto puesto pongo a pigment que es una aplicación más para desestresarse para relajarse y enfocarse en muchos dibujitos que son más de unos 4000 para poder colorear y distraerse con los papers de cada personaje al momento de hacer el drafting tenemos varios libros para poder seleccionar entre ellos animales frutas de cocina de artes distintas, de manualidades e incluso dibujos para niños pequeños, como están de Disney y de Pixar. Ya saben, personajes de Cars, de Toy Story, La Sirenita, Mickey, entre otros, con su respectiva paleta de colores y herramientas para diversificarse y poder dibujar profundamente con acercamiento respectivo. Me parece una muy buena app si usted disfruta mucho de pintar en sus momentos a solas, en sus momentos libres, sintiéndose que está con un lápiz, en este caso caso con el apple pencil y hacer esos retoques en cada de estas estructuras que nos presenta la aplicación relajándose un buen rato y también para los niños con su sección especial de los dibujos animados pueden interactuar dibujando y maximizando sus potencias en el ipad junto con el apple pencil la aplicación es gratuita de por sí pero para acceder a más planillas diversificadas se debe pagar un paquete estándar de 9 dólares y cierro con keynotes que es Parte del Swipe iWord de Apple dedicado a las presentaciones, una aplicación muy completa, bastante enfocada para las planillas y que tiene sus destacaciones con respecto a Microsoft PowerPoint. La he utilizado recientemente para una de mis presentaciones. También Apple la utiliza para todas sus keynotes, por eso se llama Keynote, para todas sus presentaciones, tanto para la Worldwide Developer Conference de todos los años y los eventos de septiembre. Y como no, los eventos especiales. Tiene sus herramientas sus transiciones, los gráficos 3D, configuración de palabras, movimientos y muchas cosas relacionadas al tema de escritura. Si sí tiene que hacer diapositivas o presentaciones enfocadas a la educación, y algo que he averiguado recientemente es que también una presentación completa la puede exportar a la fototeca en MP4. En varias de sus opciones para compartir, y esto va para los que tenemos el ecosistema Apple completo, que la sincronización en iCloud siempre es constante la Podemos guardar, o si se nos sale directamente, le estamos cambiando del multitarea y estamos pasando de aplicación en aplicación, siempre se va a estar guardando todos los archivos en tiempo real y los cambios también. Además, tu presentación se puede visualizar y modificar desde tu iPhone, desde tu iPad, desde tu Mac. La aplicación ya viene preinstalada en iOS. Si ha comprado un iPad recientemente, o si no le aparece, puede conseguirla completamente gratuita. Así que, señores, estas son mis cinco aplicaciones minuciosamente seleccionadas para ustedes en todos los aspectos productivos y también para sacarle partido al Apple Pencil junto con su iPad. Puedo planear una segunda parte con más aplicaciones, así que voy a ver cuánto apoyo recibe este video y veremos más adelante cómo son los resultados y si sale ese next video en su segunda parte. ¿Tiene alguna opinión? ¿Cuál de estas aplicaciones le gustó? ¿Cuál comprará? ¿Cuál descargará? Déjemelo todo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que le está apareciendo aquí, que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que si sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Gracias por ver el video. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima.